¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré dando un pequeño análisis y mi predicción personal sobre este combate de los pesos pesados por el título mundial entre el campeón interino de la UFC, Cyril Gane, frente al campeón indiscutido, Francis Ngannou. No le demos muchas vueltas al asunto y vamos con el área del suelo, que si bien creo yo que es el terreno que menos se va a disputar por el estilo de ambos, igualmente no se puede descartar que la pelea vaya a la lona. Por parte de Cyril, es un peleador con 100% en defensa de derribos, jamás ha estado en posición inferior y por el contrario, si bien los derribos no son su fuerte, si es capaz de manejar muy bien el suelo y dos sumisiones en la UFC lo comprueban. Por parte de Francis, tiene en su récord, tanto fuera como dentro de la UFC, victorias por sumisión, pero tampoco es su fuerte, pero por su enorme fuerza física le ha ayudado a conseguir estas finalizaciones. Lo que sí interesa es su defensa de suelo, que tuvo una mejoría notable después de ser derribado a merced por Stipe Miocic. Luego de esto ha ido mejorando hasta demostrar que es alguien muy difícil de derribar, ya sea porque a la corta distancia te puede acabar como pasó con Cain Velasquez, o porque su explosividad y tiempo de reacción ha mejorado, como sucedió en la revancha contra Stipe Miocic. Si vamos al striking, que creo yo que es donde se va a desarrollar casi todo el combate, Cyril Gane tiene una de las habilidades de pie más pulidas que he visto en un peso pesado. Su juego de pies es algo inusual para el peso pesado, porque como muchos comentaristas dicen, es como ver a un peso mediano a un peso welter en cuestión de movilidad, pero en los heavyweights, y esto le ha ayudado a evadir bien los golpes de sus oponentes, que acompañado de su buen cabeceo y distancia lo hacen un peleador difícil de conectar y de paso su movilidad colabora para que sus oponentes se desgasten. Además de esto, con su pasado en el Muay Thai, siendo su récord ahí de 3-0, su arsenal es muy diverso. Al cortar tan bien la distancia, saca sus rodillas en salto como si nada, o precisos codazos en corta distancia, y en media y larga distancia tiene unas leg kicks que queman piernas, front kicks que mantienen fuera de peligro a Gane, y sobre todo un jab increíblemente bueno con ambas guardias. Golpe que ha sido vital en cada una de sus victorias y en donde poco a poco con este golpe termina destruyendo a sus rivales. De Francis Ngannou hay que hablar de su asombroso poder. Me atrevo a decir sin miedo en equivocarme que es el peleador con más poder de knockout en la historia de la UFC. Y después de perder dos veces consecutivas, su nivel ha aumentado mucho más, haciéndolo más explosivo y preciso con sus golpes, y es que con ambas manos tiene un poder letal. Puede ser capaz de hacerte un knockdown y luego acabarte con el ground and pound o dejarte fulminado de un solo golpe. Y con su alcance de 2.11 metros, cuando lanza un jab recto, posiblemente conecte y posiblemente te deje noqueado. En definitiva, hablar de esta pelea es hablar de dos situaciones muy posibles y nada descabelladas. La primera es que Ngannou noquea a Gane, no sería raro y más teniendo en cuenta la alta peligrosidad de Francis en los primeros dos asaltos, y a pesar de que el promedio de defensa de striking de Cyril sea de un 62%, uno de los porcentajes más altos en la élite del peso pesado, solo basta un golpe de Ngannou para terminar todo. Mientras que Gane tendrá que ser cuidadoso, no cometer el error de entrar en el intercambio como lo hizo Stipe Miocic en la segunda pelea contra Francis Ngannou, y manejar una distancia y juego de pies paciente y perfecta para desgastar el cardio de Francis, que no es el mejor, y de paso tener los movimientos del camerunés totalmente estudiados para sobreponerse en los últimos tres asaltos de la pelea. Francis es un peleador que sabe cómo terminar una pelea rápido. Su explosividad y poder son su fórmula perfecta para ir hacia adelante como una locomotora y acabar con el combate, y Cyril es un experto en tener paciencia, hacer un combate lento para ir subiendo los niveles paulatinamente. Así que, con esto dicho, mira una victoria del campeón interino, Cyril Gane. Me decanto por dar un porcentaje del 52-48, por el simple hecho del nivel y poder de Ngannou. Una sola mano, un solo momento perfecto para Francis y un mínimo fallo de Gane pueden darle la victoria al camerunés.
Pero si Cyril hace lo que mejor sabe hacer, manejar la distancia de forma magistral e ir desmantelando poco a poco a Francis con su técnica, veremos un nuevo campeón del peso pesado. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, denle like, suscríbanse y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.